Amigos, y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis muy bien. Y como habéis visto en el vídeo, es un poco un haul de cosméticos de productos faciales, o no sé cómo lo queráis llamar. Si me queréis llamar la loca de los productos, de la loca de las cremas, la loca de las cremas, por ponerle un título guay, la loca de las cremas. Muchos de los productos que os voy a enseñar son de Primor, creo que hay alguno que no, pero bueno, os lo diré. Y vamos a hacer como tres secciones, primero limpiadores, luego cremas y luego mis queridas mascarillas, ¿vale? Así que vamos con el vídeo. Lo primero que os enseño son este gel de limpieza matificante de Garnier, que lo compré en el Primor, creo que por $2,99, y este de Garnier también, pero es agua micelar, ¿vale? De que este desmaquilla, limpia y tonifica, y me ha costado $1,35. Este no lo he probado, este sí, da muy buenos resultados, te limpia muy bien la cara, por lo menos a mí. Y este, pero este es de rostro y de ojos, o sea, sobre todo para cuando sales de la ducha y se te queda todo el rímel aquí, como un panda. Este mola, y es de pieles mixtas o grasas, creo, con imperfecciones. Tampoco que tenga aquí yo, ¿sabes? Pero bueno, este me va muy bien. Y este, pues, no lo he probado todavía. Pero será igual de bueno, digo yo. He oído hablar muy bien de este, así que lo quería probar. También como un poco limpiador, aunque no así de jabón y de tal, son estas banditas de tiras para ponerse en la nariz para limpiarte la zona de los puntos negros. Y pues también son de Primor, valieron $1,99, vienen 6, he probado una y he flipado. Parece que no tienes nada, pero luego te quitas eso y da súper asco, pero es que va muy bien. Y además luego te tocas así, es como si tuvieras la piel de otra textura, va muy bien la verdad. Y ya las había probado, no de esta marca, que no sé la marca que es, Beauty Formulas, no había probado, pero de otras marcas sí, y habían ido bien, así que decidí probar con esta. Y tengo que volver al Primor a ver si las siguen teniendo, porque claro, esto es lo típico de que te compras algo, te va bien y no vuelves a encontrar ese producto, pero bueno, tengo que ir a por más. Los siguientes son las cremas y la... A ver, es muy importante hidratarse la piel, lo sabemos todos. Lo mismo que es muy importante no fumar, lo mismo que es muy importante comer 5 frutas de pieza al día, lo mismo que es muy importante beber 2 litros de agua al día, y nadie hacemos caso, por lo menos habitualmente no hacemos caso a esas cosas. Y a hidratarse la piel, mucho menos. Y yo soy una de ellas, pero desde este verano me ha dado una obsesión para echarme crema en el cuerpo y en la cara que me muero. Entonces, pues bueno, me he comprado varias, bueno, varias, dos. Esta es de Garnier, que la llevo usando varios días, que es del Primor, que me costó entre 2 y 3 euros, no me acuerdo muy bien. Es para pieles mixtas y grasas, y es matificante, que es muy bueno porque no se te queda así brillante la cara. Y es de 24 horas, ¿vale? Esta. Y luego también esta, que es del Lidl. La 100 esta, la Q10, ah vale, que te enseño las instrucciones. La 100 esta de Q10, no sé qué, narices. Esta la he probado esta mañana y bueno, a ver, es una crema, pero ¿qué quieres que te diga? Me queda mucho más la piel grasa con esta que con esta. Entonces, esta es de día también, esta 24 horas y esta de solo de día. Entonces tengo que probar la de la noche a ver si es que es igual, pero esta no me ha gustado mucho, aunque no la voy a tirar ni nada. La voy a seguir usando hasta que se acabe, que vaya. No sé si las iré intercalando, porque esta me da mucha pena que se acabe. Y hasta que no encuentre otra igual que esta, pues seguiré echando. No sé, las voy a intercalar, pero me quedo con esta. A esta la doy, por ejemplo, un 10 y a esta pues un 6. Por último, lo que yo más amo de todas las cosas estas de la cara y de tal, las mascarillas, o sea, flipo. La reina de las mascarillas, como yo la llamo, es la de L'Oréal, una de las nuevas que han sacado, de arcillas puras o no sé qué. Huele genial, funciona genial, me encanta y es un poco más cara, la verdad. Normal, es de L'Oréal. Mascarilla o arcilla pura. Esta. Es buenísima y cuando te la echas se te queda en la piel normalmente, obviamente, y se te ve cómo se te mete en los poros, ¿sabes? O sea, que sientes que te está limpiando y te lo quitas y es como, ¡oh, Dios! Esta por un lado, uy, y luego esta de Garnier,
que debe ser que me paga Garnier o algo, no es mentira. Porque me he aficionado a Garnier. Porque en el Primor hay muchas cosas de Garnier y de todas las marcas, pero Garnier además es muy barato. Esta, por ejemplo, ha costado 2,50. No he comprado más, pues porque no había. Si no, me llevo un paquete entero. Y esta mascarilla equivale a una semana de producto. En plan, una semana de serum hidratante. De producto de serum hidratante. O sea, la cantidad de producto que hay aquí es como para parar un camión, ¿vale? Y estoy deseando probarla. No sé cuándo, porque debe ser. La voy a probar en plan un día que diga, vale, hoy no voy a hacer nada. Me voy a. Pues, por ejemplo, un domingo. No voy a hacer nada, me voy a dedicar a quererme. Pues me echaré esta. Me pondré esta, porque en realidad esta es de las que te las pones y te queda así la cara con una telita. Entonces, bueno. Próximamente me veréis por Snapchat. Vale, esta y nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, tanto como a mí, porque a mí me encanta enseñaros todos los potingues y todas estas cosas. Mi madre me dice que parezco una vieja echándome todas las cremas, en plan de día, de noche, no sé qué, no sé cuántas, pero me encanta. Me encanta echarme todas esas gilipolleces. Y innecesarias. Innecesarias. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!